like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Nos encontramos aquí con el super prospecto de los piratas, Miguel Toribio. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Brother, háblanos de ese día que tú firmaste con los piratas. ¿Cómo pasó eso? Pues, como de repente, yo hacía el trayado martes y jueves y yo acababa de llegar de la Academia San Diego, me quedé un par de días ya y a los 4 días hice el trayado allá. Abandonado con Chiqui Mejía y nada, como siempre, yo iba al play a hacerme trellado y me agarraron mi nombre y viene un jefe y me dice, Picaín, me dice él, dice, ¿cuál es el equipo que más te gusta? Y yo, porque yo digo la verdad, y San Diego, y no sabía que eran los piratas. San Diego, y dice, mira, te voy a repetir la pregunta otra vez. Y yo también, y dice, ¿cuál es el equipo que más te gusta? Y yo, los piratas, San Diego. Y él me dice, ¿tú no sabes qué equipo yo soy acá? Digo, no, yo soy los piratas. Y después me dijo, otra voz de nuevo. Y ahí yo le dije a los piratas. Y después me fui para mi casa y para la versión que digo. Y como a las 7, a las 8 de la noche, llaman un pana mío, no, dos pana míos. ¿Te llaman a ti? No, Chiqui le llamó. A ellos dos. Dice que yo había firmado. Y cuando yo estoy en la habitación mía hablando con mi mamá y me llaman, mira chiquitita, te está llamando en el teléfono, yo hago. Fui, yo creo que era mentira, tenía rato yo no sé mentira. Y cuando agarré el teléfono igual, dice, chiquito, ¿eres tú? Y yo sí. Dice, felicidades, está firmado con los piratas. Y digo yo, ahí un relajo. ¿Usted es chico? Me dice, sí, soy yo. Allá tiene una vaina de así. Ahí yo reconocí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Como te dijeron. No, normal. Y yo sabía como que en cualquier rato yo iba a llegar. Y yo dije, madre, que él se llegue, yo ni. Feliz por dentro, pues no lo debía demostrar. ¿Y cómo fue ese trayado? ¿Cuántas millas tiraste? ¿Cómo te fue en ese momento? No, yo estaba 8-7, 8-8. Tiré como 2 terrestres, 90 y 8-7, 8-8. ¿Y vieron un juego? Sí, siempre era en juego, así. ¿Y cuando tú le diste esa noticia a tu madre, cómo se sintió ella? No, ella creía también que era relajando, pero yo relajaba mucho con ella. Y ella creía que era relajando. Hasta que el manager mío, Ramón, de aquí. Ramón. La llamó también, ahí fue que me pudo creer, porque me creía, ¿no? ¿Y tú practicabas en Bonao ya? Sí, yo primero practicaba aquí, y después me metían para Bonao. ¿Cómo tú llegaste allá a Bonao? No, Chiqui, Ramón hablaba mucho con Chiqui, y yo le digo, tal un día para acá, un lunes, ¿no? Yo, para verlo en el bullpen. Fui allá y llegué con 15. Se han cumplido 87, así. Me quedé 87, ¿cumplís? Y me quedé allá. ¿Y cuánto fue el bono de tu firma? Mío, 175. Hermano, cuéntanos, ¿qué tan difícil para ti fue lograr la firma? No, a diferencia de algunos, de la mayoría, de peloteros dominicanos, yo casi me cogí lucha. Lo mío fue como 49. Yo era sobre todo y yo siempre paraba bien, tiraba duro por primera. Y un día me vi en un dejo y yo dije, no, esto no es para mí. Y dije, yo voy a hacer piche, Ramón. Me vio como piche y me quedé ahí. ¿A los cuántos años comenzaste a hacer piche? A los mismos 15. Wow, ¿y si más te lo dijiste? Sí. ¿Y cómo tú aprendiste así tan rápido? No, yo siempre he dicho que es un don, uno nace con eso. Hay unos peloteros que nacen con eso. Háblanos de ese día que tú firmaste el contrato.
profesional, Julio Lobo. ¿Cómo fue ese momento? No te digo. Soy un tipo raro, yo siempre he estado normal, no ni que feliz. Tranquilo siempre. Tranquilo siempre. Como que no es algo tan grande para mí. ¿Y tus amigos, Maimón, tu gente, cómo te recibieron? No, bien, yo siempre he tenido apoyo de la mayoría de gente allá, Maimón, en mi casa. Háblame de tu experiencia en la Liga de Verano. Al final, yo empecé de una vez, pero yo, como te digo, eso, hay muchos que nacen con un don en el brazo. Y yo empecé desde el primer día matando y matando. Como que ya, pinchada me voy, y punchada, relajado, hasta ahora me voy todo un hobby, yo hago así, fácilmente. Háblame de uno de tus mejores juegos que tú recuerdes, en esa etapa, en esa liga. San Francisco. Sí, San Francisco. Sí, yo era piquibá y me sonó un abridor y me puse un abridor y yo abrí. Para mí ese fue el mejor. Abriste, pero ¿cómo te fue ese? Cinco y... Cinco y en el tirado. Sí. Muy bien. Hice una carrera sucia y después di 9 ponches. 9 ponches, sí. Wow, hermano, si llegara a las grandes ligas, ¿cuáles fueran tus metas? Yo he dicho que desde que yo llegue, primero que hago, fuera de la pelota, la vivencia que ve mi papá, arreglarla y ayudar siempre a la gente que necesita. Siempre me, desde chiquito me he acostumbrado a eso, siempre lo he hecho. Me he quedado con esa costumbre. ¿Desde los cuántos años tuvo la pelota? Yo empecé a los 14, pero yo iba hasta en chancleta, yo iba a joder, así. ¿Se mantenía siempre en el sí, yo iba a joder, yo antes ni me gustaba jugar con los otros. Yo iba a joder. Hermano, ¿alguna vez fuiste rechazado porque sentiste desencantado en el proceso de buscar firma? Varias veces. ¿Dónde digo? Porque la pelota no fue una inicial mía, nunca me llamó la atención la pelota. Yo, como te he dicho, yo me crié en Italia y bueno, yo nunca he jugado pelota. Y mi papá un día, yo tenía 14, un día me llamó por teléfono y me dijo que el sueño de ella era tener un hijo pelotero. Y bueno, yo dije, y como yo ya sabía por lo menos que había un Julio 2 y había un elegible, yo dije, yo si yo a ver si a los 16 yo no firmaba nada, yo vuelvo para Italia con mi vida ya. Y vine para el país y alguna gente allá por mi barrio me decían, cuenta eso, tú no vas para eso. A veces, muchas veces el pelotero se siente como desanimado porque a veces yo bajaba un viernes y subía un domingo y los domingos veía a los amigos míos que salían, cambiados y a divertirse y yo tenía que volver para acá, trancarme. Era un lío y todavía me pasa y a mucho allá adentro porque dime que un domingo eso, todo el mundo coge un día para divertirse, para estar lejos, familia, y uno está allá adentro trancado, ya eso. Hermano, dámele un consejo a esos jóvenes que como tú están buscando un sueño de ser profesional. Bueno, yo podría aconsejarles lo mismo que a mí me dijeron. Bueno, siempre trabaje, no piense en lo que la gente le diga. Siempre tienen que estar como el caballo, ustedes le ponen algo aquí, miren de frente, también miren de frente, nunca escuchan lo que le dicen, no. Llévese de aquí, no quiere ayudar de verdad y esta mano. Take you there, take you there. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Yeah.
keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching.